Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Mira cómo hacerlo. En el video de hoy aprenderemos a cómo recuperar archivos, fotos o videos robados de tu móvil Android sin problemas. Si has perdido tus archivos, fotos y videos por causa de un robo, debes saber lo frustrante que se siente. Pero venimos a decir que en este tipo de ocasiones se pueden recuperar de una manera bastante sencilla, aunque eso sí solo funciona si tuviste ciertas herramientas activadas anteriormente, por lo que si quieres conocer un poco, quédate en este video. ¡Comencemos! Pues bien, como te dije anteriormente, no es un proceso para nada complicado recuperar tus fotos, aunque acaba de entrar en juego la sincronización automática, ya que de lo contrario, no vas a poder recuperar tus fotografías. Y es que como sabrás, perder tus fotografías a causa de un robo, que se te perdió el celular, etc., puede ser un problema bastante grave, especialmente si tenías fotos y videos que son bastante importantes. Pero bien, ¿cómo recuperar las fotos y videos de nuestro celular perdido? Para esto lo primero que debes intentar es ingresar en tu cuenta de Google Fotos, que por lo general esta se sincroniza automáticamente y va a subir poco a poco las fotografías y videos que tienes en tu teléfono móvil a la nube, por lo que al momento de ver tu cuenta vas a poder descargarlas sin problema. Pero, ¿cómo podemos ver esto? Lo primero que debemos hacer es dirigirnos a nuestra computadora. Y una vez acá, en la parte superior derecha, debes acceder a tu cuenta de Google. Esta debe ser la misma que tenías en el teléfono. Luego te vienes al apartado de aplicaciones y una vez acá vas a buscar la aplicación de fotos. Simplemente le das allí y vas a entrar en ese apartado. En mi caso no tengo ninguna foto, pero si tenías la aplicación instalada en tu teléfono móvil, lo más probable es que tengas fotos y videos en esta nube, por lo que vas a poder recuperarlos sin ningún tipo de problema. Aunque como te dije anteriormente, esto solo te va a funcionar si tenías la sincronización automática, ya que las fotos y videos se van a sincronizar con la cuenta de iCloud, por lo que al momento de ingresar tu cuenta de iCloud en tu terminal o en la computadora, vas a poder ver toda la información que tenías en el teléfono. ¿Y tú? ¿Pudiste recuperar las fotos y videos de un celular perdido? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.